¡Cállate! Señorita. Señorita. Andrea. Vamos. Respóndeme. Andrea. 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 Hasta cuando voy a pensar en ella. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? De tener un asistente tan bella como tú. Hablar contigo. Ajá. De Andrea. No, Alexis, ya te he dicho que a mí no me venga. Tranquilo. Hay algo que debes saber. ¿Qué cómo saber? Andrea no se entregó a Arturo. ¿Ah, no? ¿Y el hijo que estaba esperando qué? Arturo abusó de ella. Le puso una trampa y la violó. La violó, Jorge. ¿Y esas flores? ¿No están preciosas? Sí, pero ¿quién las mandó? El licenciado Jorge Robleto. Licenciado Robleto quiere pasar a saludarla. No quiero ver a nadie. De verdad que no quiero ver a nadie. ¿Y sabe que ese señor no tiene por qué mandarme flores? ¿Pero por qué se pone así? Solo es una atención del licenciado. Señorita, pero es que a mí no me gustan sus atenciones. Pero señor... No, por favor, dígale que se vaya y se lleva las flores. Hágale caso a la señorita, llévese las flores. Pero hasta que yo me vaya, por favor. Una flor para otra hermosa flor. De verdad que le quiero pedir una disculpa. Si me porté grosera con usted. No se preocupe. Y a ver, dígame, ¿cómo está eso de que no quiere que yo absorba los gastos? Pues, ¿por qué no? Por supuesto que no. ¿Por qué tendría usted que hacerlo? Llámelo responsabilidad moral. Yo la traje aquí. Mire... Yo le agradezco de todo corazón, pero ya no me insista, por favor. Y perdóneme, pero me siento muy cansada. No se preocupe. La entiendo perfectamente. Con permiso. Ya no vuelvo, por favor. Y el licenciado Robleto es el que le envía esta hermosa horquilla. Manda a preguntar si puede venir a despedirse de usted. ¿Pero por qué insiste tanto ese hombre? ¿Qué le dijo? ¿Que pase? Sí, señorita, dígale que pase. Ya estoy aquí. Muy buenos días a todos. ¿Me gustó la horquilla? Discúlpeme, licenciado, pero no quiero recibir ninguna atención de nadie. A ver, y dígame por qué. Compréndame, yo estoy en un estado de ánimo de tristeza. Si quiere creer en mí lo que quiera, piense que estoy loca, que soy una amargada, no me importa. No, es que yo pienso totalmente lo contrario, Andrea. Yo pienso que usted no cree en los hombres. Así es, no creo en ellos. Yo considero que todos los hombres son falsos. Hija, por favor. Déjela, señora, deje que se desahogue. Lo necesita. Andrea, los hombres, los verdaderos hombres, no valemos por nuestras palabras, sino por nuestros actos. ¿Qué pretende decirme con eso? Que no todos los hombres somos iguales, Andrea. Por favor, ya deje de pensar en eso.
¿Me deja darle un consejo? Denuncia al tipo que le hizo daño. Eso es asunto mío. Eso es asunto mío. Déjeme ayudarla. Está bien. Con permiso, señora. Hija. ¿Te sientes mal? No. Nada más que, por favor, ya quiero llegar a la casa. En la próxima esquina a la derecha, licenciado, por favor. Claro que sí. Ave María purísima, pero sí es igualito. ¿Qué dices, vida? Nada, nada. ¿Qué? Ay, qué bueno que ya estás de regreso, amiga. Mamacita. Vida, él es el licenciado Jorge Robleto. Mucho gusto. Y el gusto es mío, señorita. Hola, Andrea, bienvenida. Tía, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijito? ¿Te sientes bien? ¿Qué Andrea, tienes, hija? Andrea, ¡ay, qué le pasó! Andrea, con permiso. Andrea, con permiso. ¡Arriba! ¡Arriba! Un poco de agua. Gracias, vida. ¿Te sientes mejor, hijita? Ya, mamá, gracias. Licenciado, gracias por traerme. ¿Quiere un cafecito, licenciado? No, muchísimas gracias. Ya me tengo que ir. Además, Andrea tiene que descansar, ¿verdad? A la señora le voy a dejar mi tarjeta. Aquí están todos mis teléfonos. Cualquier cosa, por favor, no duden en llamarme. Gracias, licenciado. Uy. Me tengo que ir. Descansa. Vas a estar bien. Ánimo. Buenas tardes, con permiso. Andrea, ¿no le gustaría que para que iniciáramos una bonita amistad usted y yo nos habláramos de tú? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Jorge, yo muy bien. Ya lo habíamos aceptado, ¿se acuerda? Es que no me parece ni le encuentro sentido a esta amistad. Usted y yo pertenecemos a mundos distintos. No, yo no creo en esas diferencias. Yo no la conozco, Andrea. Pero me atrevería a decir que usted es una mujer muy valiosa. Dígame una cosa. ¿Qué quiere de mí? Ser su amigo. Y yo le repito que no creo que mi amistad sea agradable para nadie en estos momentos. Andrea. Perdón, yo sé que le han hecho mucho daño y... ¿Sabe que prefiero no hablar de eso? ¿Por qué siempre a la defensiva? No, Andrea, no lo permita, por favor, por usted más que nada, dése otra oportunidad. ¿Recuerda lo que le dije? No todos los hombres somos... A ver, repítalo conmigo. No todos los hombres somos... Iguales. Eso. Iguales. Andrea. Hola, ¿cómo está? Hola. Me gustaría hablar con usted un momento. Ay, discúlpeme, pero tengo prisa. Por favor, por favor. Mire, aquí cerca hay una cafetería. Vamos a hablar. Necesito hablar con usted. Permítame, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué desea tomar? Un té. Por favor. Un té para la señorita, para mí un café doble bien cargado. Gracias. Bueno. Hermosas flores. Sí, ¿de qué me quería hablar? Le puedo hacer una pregunta, pero no me lo vaya a malinterpretar, por favor. ¿Puedo? Sí, claro, pregunta lo que quiera. Andrea, ¿sigue enamorada de Arturo? A ese hombre lo aborrezco con toda mi alma. Andrea, la quiero. La quiero. Cállese. No vuelva a decir eso. ¿Por qué no? ¿A
¿Acaso te ofende, mi amor? Es que... ¿De qué amor? Me hablan. No entiendo. Del que siento por ti, Andrea. Del que siento por ti desde el primer día en que te conocí. Está hablando mi corazón, en verdad la quiero. Yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Cuáles son? Somos de clases sociales distintas. Ay, por favor. Y no me vaya a venir como Arturo. No me vaya a decir que eso no importa. Porque no le creo. No creo en su amor. Más bien, ¿sabe qué? Yo siento que usted está pensando que soy una mujer fácil. Y ahora cree que es su turno de divertirse. ¿Por qué tienes esa opinión de mí? ¿Yo qué te he hecho? ¿Y por qué no la voy a tener? ¿Por qué? Ya una vez me engañaron. ¿Dos? No, licenciado. Dos no. ¿Sabe qué? Quédese con su novia. ¿Que no se acuerda que usted tiene novia? Y aparte ella es de su clase. Yo no soy de su clase. Andrea. No, no, ya no quiero hablar. Con permiso. No me hagas reír. Mi desgracia o mi suerte hizo que no me quedara ya nada de ti. Para mí tú no eres nadie. No eres nada. A mí no me vas a hablar así. Tú a mí. Me vas a escuchar. Suelta. Te vas a tranquilizar y me vas a escuchar. No quiero escucharte, ¿por qué? Me vas a escuchar. Suelta. Porque no estoy diciendo. ¡Ey! Suéltala. Arturo, ¡ey! Jorge, por favor, Jorge, no te metas en esto. Una vez más, no te metas. Shh, por favor. Andrea. ¡Ey, por favor! ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Con qué derecho te metes en lo que no te importa, Jorge? No sabes con quién estás tratando. Venga. No hablamos tú y yo ya, ¿eh? ¿Estás sordo? ¿Qué te pasa? Por supuesto que sé con quién estoy tratando y te prohíbo que vuelvas a molestarla. Prohibírmelo. Prohibírmelo tú. El hombre serio, que se hace pasar por un hombre recto y que en el fondo es un oportunista. Un hipócrita. ¡Arturo, no, ey! ¡Un hipócrita! Jorge, por favor. No, estoy bien. ¿Usted está bien? ¿Está bien? ¿No le hizo daño? Andrea es mía. ¡Mía! Me quiere a mí. ¿Lo oís? Me quiere a mí. ¿Quererte? Nunca. Nunca. Soy una mujer que se respeta a sí misma. Yo me quiero y tengo dignidad. Y lo último que deseo es tenerte frente a mí. Te desprecio, me das asco, Arturo. Sal de mi vida ya de una vez para siempre. ¿Lo viste? Está mintiendo. Ella ha sido mía. Shh, ¡cállate! ¡Tú lo sabes! ¡Cállate! ¡Tú lo sabes! Porque ella ha sido mía. ¡Fuiste mía, Andrea! Mi vida. ¡Nunca! Fuiste mía. Nunca fui tuya por mi voluntad. ¡Maldito! ¡Óyeme bien, Jorge! ¡Imbécil! De mí te vas a acordar. ¡Me las vas a pagar, imbécil! Andrea, te amo, Andrea. ¡Te amo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Cuidado, Jorge. No te preocupes, todo va a estar bien. Perro que ladra no muerde, ¿no? ¿Ya ves? Ya lo perdimos. ¿Estás bien? Gracias.